días, amigos televidentes y radioescuchas del dial 1190 AM. Soy la doctora Jessica Matute Miranda, doctora en medicina y cirugía, máster en nutrición. Y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes una mañana más, aquí en su programa Médico en Casa, Viva Mejor. Y hoy realmente queremos compartir un tema muy apasionado, como es el tema de la lactancia materna. Y es por ello que el día de hoy hemos invitado a nuestros médicos pediatras para poder hablar sobre la importancia de la lactancia materna. ¿Qué beneficios le va a dar a la mamá, al bebé? Así que si usted está pasando en este momento un periodo de lactancia materna o está esperando su bebé o tiene algún familiar que está por tener su bebé, recuerde ver este programa y aconsejarle ver si no puede ahora en la mañana el reprisa a las 7:30 de la noche y comenzar a ver la importancia y cómo debemos prepararnos para disfrutar una buena lactancia materna. Así que me permito presentar a los doctores que me acompañan en esta mañana. Y me permito primero presentar pues a la doctora Melania Muñoz Prudente. Ella es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil. Es médico pediatra, graduada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es médico pediatra del Hospital Roberto Gilbert y tiene su dirección en consultorio de consultorio en Durán, en Ciudadela Bel Gilbert 3, Manzana A28, Villa 31. Ahí tienen los teléfonos de contacto de la doctora Melania para que la puedan llamar a sus consultas médicas. También tenemos como invitado al doctor Robert Mayorga Villacrés. El doctor es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Es médico residente de posgrado de pediatría del Hospital Francisco y Casa Bustamante, avalado por la Universidad Católica de Guayaquil. Es jefe de guardia del Hospital León Becerra de Guayaquil y están pues sus teléfonos de contacto para que también puedan ayudarle pues con consultas si es su necesidad. Recuerden a todos amigos ustedes, televidentes y radioescuchas, que siempre es importante para nosotros ayudarlos con sus consultas, con sus dudas, con el tema o con nuestros especialistas que les puedan ayudar. Para ello usted nos puede llamar al 222-1618. 222-1618. Recuerde que si está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer el 04 antes de marcar el número. También lo puede hacer escribiendo sus preguntas o sus comentarios en nuestra página de Facebook, Viva Mejor TV. Así que esperamos pues que nos hagan preguntas el día de hoy. Estoy seguro que la doctora Melania y el doctor Robert estarán encantados de poder ayudarlos en esta mañana. Antes de comenzar a hablar del tema de la lactancia materna con ellos, vamos a ver una nota que nos tiene preparada producción. Lactancia materna, ¿qué es? La lactancia materna es el primer y fundamental alimento del bebé que crea un vínculo especial con su madre. La lactancia es fundamental en el recién nacido, ya que esta puede ayudar al desarrollo psicológico, físico e intelectual, mientras que también previene futuras enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que la leche materna sea el único alimento del niño hasta los 6 meses de edad y luego puede ser complementada con otros alimentos que se desarrolle bien para la alimentación. Entre estos mencionamos utilizar protectores para esta zona y cambiarlos cada un par de horas. Lavarlos bien con agua para evitar bacterias o infecciones. Al terminar de lactar, limpiar los pezones con una gasa de algodón húmeda. Bueno, y hemos visto pues todo con este video, todas las características generales de la lactancia materna. Así que con todas estas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud sobre la lactancia materna, doctora Melania, ¿cuál sería con su concepto de pediatría la importancia de utilizar lactancia materna en todos estos bebés en los primeros meses de vida? Bueno, la lactancia materna es el alimento que va a determinar el futuro de los bebés. Es tan importante puesto que esto nos ayuda al desarrollo neurológico, al desarrollo cognitivo, al desarrollo psicomotriz, al desarrollo en su parte inmunológica. El bebé que es alimentado desde la primera hora de vida va a cursar una base fundamental para un buen desarrollo, para un buen futuro. Es por eso que es tan importante indicar que al momento de nacer, una vez que el niño es valorado por el pediatra, se toman minutos, es cuestión de 20, 30 minutos y el bebé tiene que ir inmediatamente donde su madre
puesto que la regla se cumple de esta forma. El bebé que es alimentado apenas nace es el bebé que va a provocar que su madre tenga una buena producción de leche materna. Por ende, vamos a de esa manera determinar el futuro que va a tener nuestro bebé a partir del momento en que comienza su primera succión. Por eso es tan importante y tan fundamental que las mamitas que están en periodo de embarazo se tengan una información adecuada sobre lo que deben de hacer una vez que nace su bebé para de esa forma prevenir muchas alteraciones, muchas enfermedades que puedan constituir el desconocimiento de la adecuada manera de llevar la lactancia materna en ellas. Mire, y con este concepto que usted nos ha dado de todos los desarrollos que se van a aumentar, que van a mejorar en ese periodo de lactancia materna, si ya los puntualizamos un poco, doctor Robert, ¿cuáles serían los beneficios que le otorga a la mamá el dar lactancia materna? Bueno, en cuanto a los beneficios de la madre hacia el niño, son muchos. Uno de los beneficios, primero, es disminuye el factor de riesgo en los cánceres, en el cáncer de mama, en el cáncer de ovario y en más de 18 tipos de cánceres en futuro para el recién nacido. En cuanto a la madre, es un apoyo psicológico que da ese bienestar. Un concepto que yo diría, aparte de la lactancia, es una simbiosis de parte de la madre con la necesidad de alimentar a su niño, de protegerlo, al igual que ese niño, de proteger y de nutrirse de su madre. ¿Sí? El apego precoz, ¿no? O sea, ese apego, esa parte sentimental, esa parte emocional al estar en contacto con nuestro bebé, debe ser otro beneficio que no se lo va a quitar nadie a esa mamá con la relación con su bebé. Así es. Bueno, en cuanto a la otra parte es la parte inmunológica y la parte de nutrientes que aporta la leche materna. Los macronutrientes, los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. La parte inmunológica que juega un papel fundamental en el crecimiento de este niño. Se habla mucho del ácido siálico en el paciente alimentado con leche materna. Se ha visto que los niveles de ácido siálico a nivel de la corteza cerebral en los pacientes alimentados con leche materna es del 22 al 32%, mucho mayor en los alimentados con fórmula. Y eso favorece y beneficia el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces garantizamos una calidad intelectual en ese recién nacido alimentado con leche materna, en uno de las variantes y de todos los beneficios que tiene la leche materna, ¿no? Imagínense todos los beneficios, queridos amigos televidentes y radioescuchas, o sea, no podemos perder estos beneficios de la lactancia materna. Pero había un comentario que nos hizo la doctora Melania sobre toda mamá que está esperando su bebé, que está en el periodo de embarazo, debe de prepararse con ciertas recomendaciones para estar listos cuando ya le toque su lactancia materna. Y una de las preguntas que nos han realizado por nuestra página de Facebook es, bueno, ¿qué hago para que tenga pezón? Porque yo no tengo, me ha dicho el ginecólogo que no tengo un pezón adecuado, por lo tanto no voy a poder dar de lactar adecuadamente. ¿Es cierto, doctora Melania, eso o cómo prepararme adecuadamente para poder dar o disfrutar de una excelente lactancia materna? Bueno, realmente no hay ninguna contraindicación en cuanto a la forma de los pezones de las mamitas. Toda mujer está destinada para producir y poder lactar a su bebé, para producir leche y poder lactar. El hecho que tenga un pezón invertido, que es aquel pezón que se encuentra hacia adentro, o un pezón pequeño, no hay ninguna contraindicación para que la mamita pueda lactar. El éxito de esto es un buen agarre del pezón por parte del bebé y la mamita va a poder provocar mayor producción, el bebé va a comenzar a alimentarse de forma adecuada. Por ende, el hecho de la forma de su pezón no va a variar en cuanto a la alimentación. El pezón de la mujer como tal no debe ser estimulado. Hay muchos estudios de los cuales se indica que la mujer que tiene un pezón invertido, la mujer que tiene un pezón que ellas piensan que no van a tener un buen agarre, hay médicos que lo que indican es hacerse masajes, hacerse estimulaciones. ¿Y qué va a provocar en la mamita? Que haya una desconfianza de su parte al momento de que de lactar, porque va a decir, no tengo pezón, no le daré de mamar. Entonces, esa angustia y ese estrés emocional que lleva la mamá puede repercutir en la alimentación del bebé. Eso es por un lado. Y por otro lado, no hay ninguna fórmula mágica para que este pezón
vuelva a una forma comúnmente normal. Realmente el pezón de una madre está, a la forma que esté, está siendo preparado para una buena alimentación. Qué lindo consejo, el pezón que tenga la mamá, no importa la forma, el tamaño, la constitución, siempre va a ser adecuada para dar de lactar a su bebé. Qué lindo. Soy un poco atrevido, así que baby no te asombres. Yeah. Es que me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir. Es que es un delito como te mueves.